Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado 7 truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Luz está en el canto y luz en danza. Ellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran Dios, el Hijo se llama Abel, lo cual es adoración. Un cantico nuevo, Dios nos dio, para mí los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran Dios, el Hijo se llama Abel, lo cual es adoración. Una multitud cayó con los 10 espías, decían a gigantes en Canaán. Pero allá le repetían: subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él: Jehová Jiré es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en los tiempos de Abraham. Un hombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él en ser para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio, para abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran Dios, el Hijo se llamó Abel, lo cual es adoración. Un castigo nuevo Dios nos dio, para abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran Dios, el Hijo se llama Abel, lo cual es adoración. Le cantamos a tu voz que nos redimió, de todo linaje, lengua y pueblo, y nación, al que vino como cordero y
ahora es león. Nos ha dado siete truenos y están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro valiente reto, quien puso un pie a tierra y el otro en el mar. Al cobrar con vida su palabra comienza a desplegar. Luz está en el campo y no se cansa de enviar un cantito nuevo. Dios nos toca abriendo siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro Dios. Te digo, se llama ve, lo cual es adoración. Un cantito nuevo, al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. Te digo, se llama ve, lo cual es adoración. Le cantamos al poderoso conquistador, por el fuego su escalera muerte impactó. Por los 10 días decía, hay gigantes en ganar. Pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un monte con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un cantico nuevo, Dios nos dio, alabando 7 sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. El hijo se llamó él, lo cual es adoración. Un cantico nuevo, Dios nos dio, alabando 7 sellos, el plan de redención, es adoración. Aleluya, gloria. Padres, de todo linaje.
hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayendo nos de raptor. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios. Una novia gloriosa, santa y sin mancha. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres. Llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno para abrir los siete senos. Pueblo y nada.
palabra de Dios, una novia gloriosa. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. De agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los padres hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero, por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. El Cordero abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero, por donde quiera que vaya.
hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver juntándose antes del vuelo. Vengan a ver una buena escritura que está tomando lugar. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe y nos abra vuestra sabiduría y entendimiento y estemos alerta para todo lo que puede suceder. Vamos a dar gracias. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este glorioso día, por este Señor alimento espiritual que tú nos has enviado, Señor, en este último tiempo. Mensaje glorioso y glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor. Oh Padre amado, en esta tarde
Una vez que Apocalipsis 17 ha entrado en escena, Señor, donde abrieron todos los misterios, Señor, como dice Apocalipsis 17, cuando era el mensaje de la hora en aquel tiempo del profeta, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces estos gloriosos mensajes han quedado grabados en disco, en audios, en folletos. Oh Padre, entonces, ¿para qué fue? No solamente está escrito y lanzado así al mundo, no, oh Padre amado, es para cumplir su siguiente promesa y nuestra realidad para este tiempo, Señor, de Apocalipsis 10 hacia el 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo, Señor. Ahora en esta tarde, Padre amado, queremos continuar y seguir comiendo al corderito, tu palabra, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando en esta tarde, oh Padre amado, los que estarán escuchando también, Señor Dios. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, para que esta lectura sea comprensible, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Continuando con la lectura en los párrafos 114, dice, miren, si ustedes tienen esa clase de paciencia, después de que Dios le da una promesa y usted la ve en la Biblia, es mía. Entonces espere. Entonces, si usted tiene esa clase de paciencia, añádala a su fe. Y ve lo que alto que ahora está subiendo. Usted ahora está llegando acá bien arriba. Muy bien, la manecilla del reloj también ya va avanzando mucho, ¿no es así? 115. Muy bien, añadan esto a su fe, siempre poniéndolo a él delante de usted, recordando que fue él quien prometió. No fui yo que lo prometió, no fue el pastor que lo prometió o el hermano Neville, no fue ningún otro ministro que lo prometió, no fue algún sacerdote o papa, no fue ningún hombre de la tierra. Fue Dios el que hizo la promesa y Dios puede cumplir todo lo que él prometió. Muy bien. Si usted tiene esa clase de fe y sabe que Dios lo prometió, usted dice, hermano Branham, estoy enfermo, necesito sanidad urgente. Acéptela. Es un don dado para usted. Sí, señor, si puedes creer, bueno, usted dice, yo creo. Entonces olvídelo, es todo. Queda concluido. Ven, tenga paciencia. Si usted tiene la paciencia, si no la tiene, usted se estará derrumbando de este edificio aquí. Ven. Eso derribará de allí al resto por esa sola cosa. Es necesario tenerla, no vaya a añadirla porque eso derribará su edificio si aún no tiene la paciencia, si usted no tiene la virtud para añadir a su fe, la cual usted reclama que tiene, y si usted no tiene nada de fe e intenta agregarle virtud, eso derribará su fe. Ven. Ustedes dicen, bueno, ahora espere un momento. Tal vez todo esto sea un error de todas maneras. Tal vez Dios no es Dios. Tal vez no exista Dios. Ven, eso partirá la cosa en dos partes. Ven. 116. Pero si usted tiene la fe genuina, entonces añádala a eso la virtud genuina. Después el conocimiento genuino, después el dominio propio genuino, después la paciencia genuina. Bien, usted está subiendo por la línea. Muy bien. En quinto lugar, añada la piedad. Oh, hermano, se añadirá la piedad. ¿Qué significa la piedad? Busqué en cuarto a cinco de diccionarios y ni siquiera podía encontrar lo que significaba. Finalmente estaba ya con el hermano Jeffrey. Lo encontramos en un diccionario. Piedad significa ser como Dios. Oh, hermano, después de que usted tiene la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, entonces sean como Dios. Usted dice, yo no puedo hacer eso, hermano Branca. Oh, sí. Usted puede permítame leerles unas escrituras aquí por un momento. Mateo 5:48.
Tomaremos esta y veremos lo que dice Mateo 5:48 y veremos si uno debe ser como Dios. Ustedes saben que la Biblia dice, dioses sois. Jesús lo dijo, porque toda la virtud, todas las cosas que existen en Dios están en usted. Mateo 5:48. Sed, pues, Jesús hablando en las bienaventuranzas, sed, pues, vosotros. PERFESTOS. ¿Qué es esto? Perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted ya ha escalado hasta acá arriba antes de que eso le sea requerido. Todas estas cosas deben ser añadidas primero. Entonces hemos subido hasta aquí. Él le ha pedido a usted que sea perfecto, piadoso, hijos e hijas de Dios. Eso es correcto. ¿Cuántas cosas pudiera decir que va en línea con esto? Amén. Párrafo 117. Abramos Efesios 4 y averiguaremos también por acá en el libro de Efesios lo que se habla de estas cosas acerca de cómo deberíamos de hacerlo. Efesios del capítulo 4 y comenzando con el versículo 12. Efesios 4 y comenzando con el versículo 12. Muy bien. Comencemos arriba con el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Recuerden lo que de anoche. No intente tomar el oficio de otro hombre. Ven a otros evangelistas, a otros pastores y algunos maestros. Para la perfección de Dios, dice así. La congregación dice, no, ¿la perfección de qué? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santificados. Amén. Lo que empezaron desde acá abajo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el ministerio de Jesucristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, para levantarlo, edificándolo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la seguridad, oh hermano, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Párrafo 118. Perfección. Se requiere de la piedad. Usted tiene que añadir a su fe la piedad. Vea, usted comienza desde acá abajo con la virtud, después pasa al conocimiento, después pasa al dominio propio, después pasa a la paciencia. Ahora usted está en la piedad, temor de Dios. Oh, hermanos, nuestro tiempo se nos está escapando. Veamos, pero ustedes saben lo que significa la piedad. Ustedes han cantado este canto, ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida anhelo ser. Por todo este caminar, desde la tierra a la gloria, tan solo anhelo ser como Él. Eso es piedad. Cuando Él fue abofeteado en la mejilla, Él puso la otra. Cuando se le habló ásperamente, Él no respondió. Él no se defendió. Ven, piadoso. Siempre buscando una cosa. Yo siempre hago aquello que le agrada al Padre. Sí, Señor, siempre esa es piedad. 119. Párrafo 119. Vean, después de que usted ya ha pasado de aquí para acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, ahora usted está llegando a la estatura plena de un hijo de Dios. Pero es necesario que usted tenga esto, más todo esto, y usted ni siquiera puede empezar hasta que primero tenga esto. Ahora recuerden ese pájaro negro con las plumas del pavo real. No lo olviden, ven, no traten de añadir eso hasta que verdaderamente hayan nacido de nuevo, porque usted eso no funcionará y usted no puede hacer que funcione. Llegará hasta aquí o a esto aquí y se derrumbará por alguna parte. Pero cuando usted llega aquí a una paloma genuina nacida de nuevo, entonces usted no añade nada. Eso se le añade a usted. Ve, sigue subiendo. Párrafo 120. Muy bien. Estás llegando ahora a perfección.
Muy bien, después, en el sexto lugar, vamos a añadirle, dice aquí la Biblia, añadir el afecto fraternal, el afecto fraternal. Ahora, esa es una buena, aquí mismo, la sexta, la séptima. Muy bien, añadiendo el afecto fraternal. Muy bien, cuando llegamos allí, afecto fraternal, póngase usted mismo en el lugar de él, en el asunto. Ahora, usted dice, mi hermano pecó contra mí, dijo Pedro, debo perdonarlo, dijo él, 7 veces al día. Él le respondió, 70 veces 7, ven, afecto fraternal. Ahora, ven ustedes, si un hermano está todo fuera de tono, no sean impacientes con él, ven. No, ven, sean amables con él, vayan de todas maneras. 121. Alguien dijo, no hace mucho, dijo, ¿cómo puede usted creer estas cosas como las cree y aún ir a las asambleas de Dios y a los unitarios y a todas las demás? Aplicando afecto fraternal, esperando que algún día, ven, paciente con él, templado, soportándolo, con el conocimiento para entender lo que él cree y recordando eso está en su corazón, es lo que es, poseyendo la virtud en uno mismo para dejar que eso se muestre con bondad, humildad hacia él, teniendo fe que algún día Dios lo traerá, amor fraternal. La séptima cosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El hermano Branham apunta a las 7 cosas en la pizarra. Ven, 7 cosas. Entonces, ahora sí están llegando. Entonces, la siguiente cosa añada caridad, lo cual es amor. Esa es la piedra de corona. Uno de estos días en la iglesia. 122. Ahora, por favor, que quede claro en las cintas y en donde sea. Yo no estoy enseñando esto como doctrina, lo que voy a decir ahora, pero solo quiero mostrarles con la ayuda de Dios lo que realmente es que la primera Biblia que Dios escribió fue el zodiaco en el cielo. Comienza con la Virgen, termina con el león, el león. Y cuando yo entré en ese sexto y séptimo sello, ustedes se dan cuenta cuando ese otro sello fue abierto, que la marca en el zodiaco para ese lugar fue Cáncer, el pez cruzado. Y esta es la edad de Cáncer en la que ahora estamos viviendo, siendo revelada. Y lo siguiente que el sello desprendió, reveló a León, la segunda venida de Cristo. Él vino primero a la Virgen, él vino enseguida, Leo, el León, traeré esto por ahora. No, no sé si tendré tiempo en esta mañana. Haré lo mejor que pueda para mostrarles que estos pasos están en las pirámides. Así exactamente, la segunda Biblia que Dios describió, Enoch, las escribió y las puso en la pirámide. Párrafo 123. Y la tercera, Dios siempre se perfecciona en tres, luego se hizo él mismo. Su palabra aquí, ahora recuerden en la pirámide. Supongo que muchos de ustedes, soldados y demás, estuvieron en Egipto. La pirámide no tiene piedra de corona. Tienen las piedras y los pergaminos, etcétera, pero todavía. Si usted tiene un billete de dólar en el bolsillo, fíjese en ese billete de dólar y encontrará que el lado derecho tiene un águila con la bandera americana y dice el sello de los Estados Unidos. Del otro lado tiene la pirámide, con una gran piedra de corona y el ojo de hombre, de un hombre. Y en este lado dice el gran sello. Pues si este es el gran país, entonces, ¿por qué no sería el gran sello, el mismo sello de la nación? Dios hace que el hombre testifique de la verdad en la manera que sea. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. En esta tarde continuamos lecturando este mensaje titulado La estatura de un varón perfecto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962.
Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 124 al 133. Dios le bendiga. Hermano, ¿me escuchan? Sí, hermano. Párrafo 124 de la estatura de un varón perfecto, del año 62, 0, 62, 10, 14. Párrafo 124. Yo estaba hablando con un médico una vez y él me estaba respondiendo en cuanto a lo de sanidad divina. Estábamos parados en la calle. Él dijo, señor Brano, usted solo confunde a la gente. Dijo, no existe la sanidad. Solo por medio de la medicina. Y por casualidad me di la vuelta y vi la insignia de en su automóvil. Tenía esa serpiente sobre un asta. Un asta. Le dije, entonces es mejor que le quite esa insignia a su automóvil, pues su propia insignia testifica que Dios es un sanador. Un verdadero médico cree así. Los otros son esos curanderos. Sí, señor. La serpiente sobre un asta. Moisés levantó la serpiente sobre, miraron sobre un asta. Él dijo, yo soy Jehová, el que sana todas tus dolencias. Y ellos miraron hacia esa serpiente para la sanidad divina. Y con todo, ellos testifican en contra de eso. Sin embargo, su propia insignia testifica en contra de ellos. Párrafo 125. Aquí nuestra nación lo que declara ser y hace mofa de estas cosas, cuando su propio dinero, su moneda, testifica que el sello de todo el universo es Dios. Ven ese ojo allá arriba sobre eso, en ese billete de dólar. Ese es el gran sello. Nunca fue puesto encima de la pirámide. Ellos no han podido entender el porqué. La piedra de corona fue rechazada, la cabeza, Cristo, pero algún día vendrá. Párrafo 126. Ahora, el edificar la virtud, edificando este monumento, edificando esta estatura, ¿ven? Comienza con la piedra del fundamento. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Ahora, ¿qué hace esto? Luego están en espera de la piedra de corona, la cual es amor, porque Dios es amor, y Él controla, y Él es la fuerza de cada una de estas cosas. ¿Correcto? Sí, señor. Justamente aquí mismo. Ustedes ven que tengo aquí entre todas estas obras aquí, y aquí viene esta pequeña onda. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo por medio de Cristo. Ven. El Espíritu Santo está por encima de todo esto, hundiéndolo todo, edificando una iglesia perfecta para que la piedra de corona la corone. Y ha sido hecho nuevamente. Lo ha manifestado a través de las siete edades de la iglesia y por los siete mensajeros a la iglesia. Párrafo 127. Comenzó aquí atrás.
¿Dónde fue fundada primero la iglesia? ¿Dónde fue fundada primero la iglesia pentecostal? Por San Pablo en Éfeso. La estrella de la edad de la iglesia de Éfeso, en Éfeso, la segunda edad de la iglesia fue Esmirna, virtud, Irineo, el gran hombre quien estuvo en el evangelio de Pablo. La siguiente edad de la iglesia fue Pérgamo, que fue Martín. Martín fue el gran hombre que se mantuvo firme. Pablo, Irineo y Martín. Después en Tiatira vino Colombo. ¿Recuerdan? Aquí está dibujado allí mismo, Colombo. Después de Colombo, allí entró la edad del oscurantismo. Después vino Sardes, que significa muerto. Con Lutero, aleluya. ¿Después qué? Que vino después de Sardes, Lutero. Después vino Filadelfia. Temor de Dios, Wesley, santidad. El justo por la fe vivirá, dijo Lutero. Santificación a través de Wesley. Después vino el afecto fraternal por medio de la Odisea. Y nosotros creemos que el gran mensaje de la segunda aparición de Elías en el día postrero recorrerá toda la tierra. Tremendo. Párrafo 128. Aquí las tienen, siete edades de la iglesia, siete pasos. Dios edificando su iglesia, al igual como una persona, individualmente llegando a ser como Él. La gloria, el poder de Dios, descendiendo a través de esto, soldándonos todos juntos. Por tanto, la gente pentecostal que descarta a los luteranos y a los wellesianos y demás, no saben de lo que hablan. Vean, ellos vivieron en esta parte del templo. Por eso es que algunas personas pueden llegar a esa altura y desprenderse. Pero hay una parte genuina en eso que continúa haciendo que ese edificio surja. Yo restauraré, dice el Señor. Ustedes recuerdan al árbol novio. Recuerdan el sermón sobre el árbol novio. Se lo comieron hasta abajo, pero él lo podó. Le salieron ramas denominacionales. Él las podó. Ellos levantaron otra iglesia, ramas denominacionales. Él la podó. Pero el corazón de ese árbol continuó creciendo. Y al caer la tarde, habrá luz. Amén, aleluya, amén. Eso es cuando viene Cristo, el Espíritu Santo. Jesús baja y él mismo se asienta entonces a la cabeza de la iglesia. Y él resucitará esta iglesia, siendo su propio cuerpo. Allí adentro está el cuerpo. Y la manera que Dios está esperando que crezcamos nosotros como individuos es en la misma manera que él ha traído su iglesia para que crezca. Cada edad de la iglesia hasta que viene a formar una gran iglesia. Párrafo 129. Vean, a estos individuos no les pueda demandado lo mismo que a estos individuos acá. A estos no se les requirió lo de este estuvo bien, pero él ha traído a su iglesia de la misma manera. Él ha traído su iglesia de la misma manera que él está trayendo a su pueblo. Entonces Pedro dice aquí, primero siete cosas, la fe, la virtud, vean, subiendo el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, añádale allí afecto fraternal y después el amor de Dios, el Espíritu Santo, Cristo en la persona del Espíritu Santo, viene sobre usted. En el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y usted tiene todas estas virtudes selladas por dentro. Entonces Dios vive en un tabernáculo llamado el edificio, el tabernáculo viviente de habitación del Dios vivo. Párrafo 130. Cuando un hombre posee esta clase de cosas,
entonces el Espíritu Santo viene sobre él. No importa, puede ser que usted hable en lengua, quizás pueda personificar cualquier don que Dios tenga. Puede ser que usted lo haga, pero hasta que estas virtudes aquí no entren en usted, usted aún no estará en el verdadero fundamento real de la fe. Pero cuando estas virtudes han crecido dentro y usted le ha añadido a esto, entonces usted viene a ser una imagen viviente. Usted es un ídolo viviente moviéndose. Ustedes saben, los paganos se postran ante un ídolo, un dios imaginario, y en una manera imaginaria. Ellos creen que ese dios imaginario les responde. Eso es paganismo. Eso es romanismo. Ellos se inclinan ante toda clase de santos y cuanta cosa más. Y tienen a Santa Cecilia, un hijo que se acostumbraba a tenerlo en la casa, y tantas cosas diferentes como eso. Ellos se inclinan ante eso y realmente lo creen de una manera imaginaria. ¿Qué tipo es del verdadero Dios viviente? Párrafo 131. Pero cuando nosotros, no en una manera imaginaria, nos postramos ante un Dios vivo, una virtud viva, un conocimiento vivo, una paciencia viva, la piedad viva, un poder vivo de parte de un Dios vivo. Eso hace al hombre vivo en una imagen viviente, en la estatura de Dios que está haciendo él. Las mismas cosas que hizo Jesús, caminar de la misma manera que caminó él, haciendo lo mismo que él hizo. Por cuanto no es una cosa imaginaria, hay una realidad que lo prueba. Ven lo que quiero decir. Ven cómo estas virtudes, esos materiales de construcción, son un tipo con los mensajeros de la iglesia, con las edades de la iglesia. Ahora, uno de estos días vamos a tomar cada una de estas palabras y a estudiarlas. Y mostraremos que ellas prueban esto. Todo va junto, seguro. Ven, oh hermano, qué maravilloso es. Ven, poder ver lo que está, lo que esto hace. Párrafo 132. Ahora, esa es la casa en la que Dios mora. No un edificio con una gran campana encima y un campanario alto. Ven, más me preparaste cuerpo. Un cuerpo en el que Dios puede morar, en el que Dios puede caminar, por el cual Dios puede ver, por el que Dios puede hablar, a través del que Dios puede obrar. Ven, un instrumental vivo de Dios. Dios caminando en dos pies, en usted. Gloria. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Aleluya. Dios caminando en usted, porque vosotros sois cartas leídas por todos los hombres. Y si en ustedes está la vida de Cristo, ustedes producirán la vida que Cristo produjo. Párrafo 133. Como siempre he dicho, sáquenle la savia a un árbol de durazno y si se pudiera transferir por transfusión a un árbol de manzana, ese manzano daría durazno. Seguro, seguro que lo haría. No importa la apariencia de la rama, tiene la savia del manzano por dentro. ¿Ven? O del árbol que fuera. Tome la vida del árbol de manzana, sáquesela toda y hágale una transfusión de savia. Y vacíe lo del árbol de durazno al árbol de manzana. ¿Qué sucede? Él ya no dará durazno. ¿Ven? No, señor. No lo hará. O sea, si la vida del árbol de durazno entra en el árbol de manzana, más bien no dará manzana, producirá durazno. ¿Ven? ¿Ven? Porque tiene esa vida por dentro. Párrafo 134, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, la estatura de un varón perfecto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de agosto, de octubre del año 1962. Continuamos, párrafo 134 dice, pues mirémonos a nosotros mismos, que no somos más que una enredadera silvestre, necios, ven. Y no somos nada, porque todos estamos muertos en pecados y delitos. Todos estamos en esta clase de condición. Y entonces nosotros mismos podemos postrarnos, rindiéndonos, hasta que Dios tome su tubo de transfusión.
el nombre de Jesucristo, por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre puede ser salvo, y transfiere la vida de Cristo a nosotros, entonces tendremos esta clase de fe, la fe que tuvo Cristo, y la fe de Cristo no fue basada en aquellos fariseos o saduceos, o en sus ollas o calderos y platos, ni en sus lavamientos. Estaba basada sobre la palabra de Dios. Amén. A tal grado que Cristo fue la palabra. La palabra fue hecha carne. Y entonces cuando podamos recibir plenamente esa transfusión por su poder, que hayamos muerto a nuestros propios pensamientos y que nuestra fe llegue a ser una fe genuina, aleluya, entonces la fe de Cristo es transfundida dentro de nosotros. Llegamos a ser criaturas vivas de Dios, un lugar de morada por el cual el Espíritu Santo puede enviar sus bendiciones radiantes por medio de esto aquí y nos encontramos a la estatura de Cristo. Párrafo 135. Jesús dijo, ¿acaso no está escrito, vosotros me condenéis a mí porque digo que soy el Hijo de Dios? ¿No está escrito que vosotros sois dioses? ¿No dice esto vuestra propia ley? Como Moisés, como Elías, como aquellos profetas que vivieron tan cerca de Dios, al grado que Dios mismo simplemente se transfirió directamente a ellos. Y ellos hablaron, no por su cuenta, sino Dios. No penséis en lo que habréis de decir, porque no sois vosotros que habléis, es el Padre que mora en vosotros. Él es quien habla. Sus palabras no son propias, porque en cuanto a su vida, Él ha muerto. 136. Si uno muere, le sacan la sangre y lo embalsaman. El problema es que muchos de ellos nunca fueron embalsamados. Sáquele la sangre a un hombre, él muere. Luego lo único que uno hace es ponerle otra sangre. Él volverá a la vida. Usted le sacó la sangre. Y ahora le hemos puesto la sangre de Jesucristo. Ven. Y eso trae la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, el dominio propio de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, la piedad de Jesucristo, el afecto fraternal de Jesucristo y el amor de Dios, lo cual es Jesucristo. Él es la cabeza y lo controla usted, y los pies suyos son el fundamento, la fe. Amén. Al ser controlado por la cabeza, toma él allí y lo tienen. Así está el hombre perfecto de Dios cuando él posee estas virtudes. Párrafo 137. Entonces, Dios está representando su iglesia como una novia, una mujer. Dios representa su iglesia como una novia. Y la manera en que Él trae a cada individuo para que sea su hijo, para formar esa novia, así también Él ha traído a la novia a través de estas edades. El hermano Branca toca el pizarrón 7 veces, hasta que Él traiga esta iglesia completa a esto. Mis pies así se mueven. ¿Por qué? Porque mi cabeza así lo manda. Ahora, no se pueden mover como mi mano, porque son mis pies. Lutero no pudo hacer las cosas que nosotros hacemos, ni tampoco los metodistas, porque ellos fueron algo diferente. Ven, los pies se mueven porque la cabeza así lo manda. Y la cabeza nunca dice, ahora pies, conviértete en manos, orejas, conviértense en ojos. Ven, pero en cada edad Dios ha posicionado estas cosas en su iglesia y lo ha tipificado, mostrando que cada individuo las tiene. Posee estas cualidades y este ser, cuando sea completado, es la iglesia de Dios que se va en el rapto. Y este ser completo es un siervo de Dios en la iglesia de Dios que se va en el rapto. Gloria, ve lo que quiero decir. Así lo tienen, así tienen la cosa completa. 138. Aquí vino un hombre, Pablo, poniendo el fundamento. Ireneo comenzó a vaciar esto sobre aquello. El siguiente vació este. El siguiente vació este. El próximo aquello y aquello y aquello. Y así hasta acá, hasta que llega a la última edad. Pero ¿qué es? Es el mismo espíritu. El mismo espíritu que mora en mí, dice, manos alcancen ese estuche. El mismo espíritu dice,
pies, den un paso. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces toda la estatura completa de ser es gobernada y controlada por estas cosas, pero no puede ser enteramente controlada mientras no posea completamente estas cualidades. 139. ¿Alguna vez escucharon esto? Ahora, permítanme decirle esto y téngalo muy, escuchen muy bien esto. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Eso es correcto. Ella no es más fuerte que su eslabón más débil. No importa cuán fuertes estén construidos estos, que esté construido esto, si tiene un eslabón débil, por allí es donde se rompe y no es más fuerte que ese eslabón más débil. Ahora, si usted lo posee y dice que usted tiene esto, 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 y usted no tiene esto, allí es donde se rompe. Si usted tiene esto y no tiene aquello, se romperá allí si tiene esto. Y no tiene aquello, se romperá esto. Y no tiene esto, se romperá. Esto y no tiene esto, se romperá. Ven. Y si usted no puede tener esto sin tener esto. Entonces cuando usted rinde su ser por completo, luego el Espíritu Santo simplemente se derrama a través de usted en estas virtudes. Entonces usted es un tabernáculo viviente. Entonces la gente mira y dice, ese es un hombre lleno de virtud, conocimiento. Él cree la palabra. Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, lleno del amor del Espíritu Santo. Vean, él va por allí caminando, que es un monumento al que los incrédulos pueden mirar y decir, allí va un cristiano, allí va un hombre o una mujer que saben de lo que están hablando. Usted nunca habrá visto una persona más amable, más dulce y más piadosa. Párrafo 140. Usted está sellado. Un sello se muestra por ambos lados, ya sea que usted venga o vaya, el sello se va de todas maneras. Allí lo tiene. Ven. Cuando un hombre o una mujer poseen esto, entonces baja la piedra de corona y lo sella dentro del reino de Dios, lo cual es el Espíritu Santo. Entonces la palabra, viniendo desde aquí, se manifiesta a través de cada uno de estos seres. Ven, y hace de este ser ya completo un tabernáculo del Dios vivo, un ejemplo del cristianismo vivo y caminando. Lo que fue Cristo, estas personas lo son, porque su vida está aquí adentro. Ellos están en Cristo, y sus vidas están muertas y escondidas en Cristo, por Dios. Y han sido sellados allí adentro por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, eso es correcto. Ven, usted se considera muerto. Luego usted nace por la fe. Luego virtud y todas estas cosas le son añadidas hasta que usted es una imagen viva y perfecta de Dios. Amén. Párrafo 141, ¿no es eso maravilloso? La congregación dice amén. Y entonces Dios, a través de eso, ha traído también siete edades de la iglesia para mostrar que por los mismos siete pasos por los que él ha traído su individuo edificándolo a su imagen, él ha construido una iglesia completa a su imagen. Y en la resurrección, este cuerpo completo será resucitado para vivir con él para siempre, por cuanto es una novia. Ven, así que eso incluye a cada edad que venía. Y se requiere más, recuerden, recuerden lo que dijo Pablo acá en Hebreos 11. Permítanme leerles algo antes de que terminemos aquí solo por un minuto. Entonces uno, eso es lo hace sentir a uno algo extraño cuando yo siempre, cuando leo esto, voy a tomar Hebreos 11 y voy a comenzar en el versículo 20, 32. ¿Qué más? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Unos sufrieron tormento, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Bien, abajo. Acá. Ven, muy bien. Otros experimentaron vituperios, azotes y, además de eso, prisiones, cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, fueron tentados, murieron a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Vean allí en paréntesis, nótenlo en sus Biblias. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Aquí, el hermano Branca se refiere a su dibujo en la pizarra. Buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, fin, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Párrafo 142. ¿Lo captan? Estas personas que murieron aquí están dependiendo y esperándonos a nosotros. Así que esta iglesia tiene que llegar a la perfección para de esta manera poder traer la resurrección. Y ellos están debajo, almas debajo del altar, esperando que esta iglesia alcance su perfección. Para cuando Cristo venga y esta iglesia, pueden ver, va disminuyendo más y más en la minoría. El hermano Branham hace referencia al dibujo en la pizarra. Y es mucho más angosto que esto aquí, pero sencillamente lo dibujé así para poderlo escribir allí. Ven, ha llegado a la punta de una aguja. Hasta que la iglesia en la minoría tiene que llegar al lugar en que sea la misma clase de ministerio que este acá dejó. Que este acá dejó. Porque cuando esta piedra de corona regresa, las pirámides tienen una pequeña abertura donde se asienta la corona. No es únicamente una corona plana, sino que tiene un pequeño borde y tiene que ser así para derramar el agua. Y esta iglesia tiene que ser afilada. Todas estas, las demás piedras en la pirámide, están puestas tan perfectamente que no se puede pasar una hoja de afeitar entre ellas. Pesan toneladas, puestas allí. ¿Cómo las levantaron? Ellos no saben, pero fueron edificadas. Y acá arriba donde se asienta la corona, la pirámide misma, el cuerpo de Cristo, tendrá que ser afilada. No es solamente tener algún credo o doctrina o cualquier otra cosa por la que hayamos venido. Tendrá que ser tan perfectamente como Cristo, al punto que cuando Él venga, Él y ese ministerio encajarán perfectamente. Ven, entonces vendrá el rapto, nuestra partida al hogar. Párrafo 143, por último. Miren, ¿dónde estamos viviendo hoy? En la Odisea, donde la iglesia era la peor edad de la iglesia que hayan tenido. En la Biblia encontramos que fue la única edad en la iglesia en la que Dios estaba fuera de la iglesia, tocando, tratando de volver a entrar en su propio edificio. Los credos y denominaciones aún le habían sacado a él fuera de su propia iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno tuviera sed y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ven, aquí está, en esta edad de la iglesia, ellos gradualmente lo sacaron a él. Hasta que allí ellos lo expulsaron completamente. Ellos no quieren nada que ver con eso. Ahora vean hacia dónde es que nos dirigimos. Aun cuando al final de la edad de la iglesia de la Odisea se ha vuelto tan formal que ella y el catolicismo, que la dividió aquí, se están juntando y uniéndose como una gran iglesia, teniendo una federación de iglesias. Eso es lo mismo que el catolicismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mensaje, la estatura de un varón perfecto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 144 al 153. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, la estatura de un varón perfecto. Párrafo 144. Solamente hay una diferencia. Si ellos simplemente pudieran concordar en eso, es en cuanto a tomar la comunión. Esa es la única cosa que en las diócesis que les impide al catolicismo y al protestantismo unirse. Es la forma de la comunión. La Iglesia católica dice, es el cuerpo. Y la Iglesia protestante dice, representa el cuerpo. Los católicos hacen una misa de eso,
Una misa que significa que ellos toman la comunión esperando que sean perdonados. El protestante la toma por fe, dándole gracias a Dios en una comunión de que ya están perdonados. El protestante dice, ya estamos perdonados. El católico dice, estamos esperanzados en que tal vez hayamos sido perdonados. Misa y comunión. Ellos la llaman una misa. Nosotros le llamamos comunión. Una misa es esperar que así sea. Una comunión es saber que así es y agradecerle a él por ello. ¿Ven? Y allí está lo único en lo cual no pueden ponerse de acuerdo. Ellos lo resolverán. 145. Oh, se ve bastante bonito. Se unirán para gobernar. Eso gobernará todo. Pues la Biblia dice, y estas bestias dieron su poder a la ramera. ¿Ven? Ellos uniéndose, ¿ven? Exactamente lo que la Biblia dice que harían. Ellos lo están haciendo ahora. Está justamente en proceso esta misma semana. No es que tenga algo en contra de la gente católica, más que contra la gente protestante. Ustedes, metodistas y bautistas, y muchos de ustedes pentecostales, sus iglesias han entrado en esta... Sus iglesias han entrado en esta federación de iglesias, siendo que ellas tienen construida la gran morgue allí en Nueva York. De esa federación de iglesias, que es igual a como la de las Naciones Unidas y otras, ellos están tratando de unir todo el protestantismo. Mire, los católicos están conscientes de eso y van a traer a este Papa, Juan 23 o 22. O cual sea que es él. Él está tratando de una manera mansa y humilde de traer a todos los de la fe protestante y de la fe católica a una fe. Exactamente lo que la Biblia dice que ellos harían. Allí lo tienen. Y los protestantes son engañados y se tragan eso. Amén. ¿Me escuchan? Mire. Los católicos están conscientes de eso y van a traer a este Papa, Juan 23 o 22, o cual sea que es él. Él está tratando de una manera mansa y humilde de traer a todos los de la fe protestante y de la fe católica a una fe, exactamente lo que la Biblia dice que ellos harían. Allí lo tienen. Y los protestantes son engañados y se tragan eso, anzuelo, hilo y plomo. ¿Por qué? Porque ellos no poseen estas cosas. Conocimiento, la palabra es correcta. Paciencia, los que esperan en Jehová. ¿Ven lo que quiero decir? 146. Como dijo ese obispo metodista el otro día, cuando aprobaron aquello. Y cualquiera sabe de eso, de cómo, qué fue lo que inspiró eso.
Querían que se dijera cierta oración en la iglesia o en escuela. Y querían que, creo que era un libro presbiteriano de oraciones o algún otro. Y los padres demandaron a la escuela, porque ellos no aceptaban que esta oración fuese recitada en la escuela. Y este obispo metodista era sabio, un individuo anciano. Él se levantó y dijo, eso está incorrecto. Dijo, eso es anticonstitucional. Él captó el espíritu en el asunto. Él dijo, como en nuestra iglesia metodista, muchas de nuestras personas siempre están hablando acerca del escándalo de Hollywood y el 95% de ellos van a verlo de todas maneras. ¿Qué es lo que sucede? Ellos dejaron esto a un lado. Exactamente, ellos dejaron aquello. 147. Yo estaba hablando aquí mismo en este cuarto el otro día con un oficial de una de las iglesias metodistas más grandes que hay en la ciudad Falls, una de las iglesias metodistas más espirituales que hay en la ciudad Falls, muestra que la edad metodista viene antes de la nuestra, la pentecostal. Y él dijo, en San Luis, Missouri, hicieron un estudio hace como 3 o 4 meses y se enteraron. Ese hombre posiblemente esté sentado aquí esta mañana, pues él es el contratista que está construyendo esto, que nos está arreglando el edificio. Main Street Methodist es a donde asiste, donde el hermano Lung es pastor. Entonces nos informamos por medio de eso, que creo que fue como 70% y algo de la gente metodista. En el análisis, una encuesta de San Luis mostró que 70% y algo de los metodistas fumaban y 68% toman bebidas alcohólicas. Son metodistas. Y la cosa más extraña era que cuando el análisis fue dado, o el cálculo entre hombres y mujeres, las mujeres eran como 70% y algo, y como 50% de los hombres. Más mujeres fumaban y tomaban que los hombres. 70% y algo. O sea, más mujeres que hombres. 148. Ahora, ¿qué tal si se hubiesen mencionado las doctrinas bíblicas en cuanto a la costumbre de usar pantaloncitos cortos y cortarse el cabello y cosas como esas? Pues eso es profano. Mujeres profesando piedad y santidad y luego perdiendo el tiempo en sus juegos de barajas, etcétera, siendo parleras y chismosas, no siendo capaces de refrenar su propia lengua, sino hablando y parloteando y siendo ociosas. ¿Qué tal los hombres? Fiestas de barajas, partidos de golf, allá medios vestidos, con ropas obscenas, con mujeres de aquellas andando por allá. Con razón, vieron esa intriga sucia que le hicieron a ese predicador, el predicador en la prisión esta mañana. Sí, señor. Yo no creo que ese hombre sea culpable de aquello. ¿Por qué lo hicieron? Como hermano, no recuerdo su nombre. Alguien dice Dan Gilbert. Sí, Dan Gilbert, un predicador que va a la prisión. Cuando aquel hombre entró y asesinó a Dan hace unos meses y ahora la esposa del otro hombre va a tener un bebé. Por supuesto, Dan está muerto. Ellos ahora no pueden hacer una prueba de sangre para el bebé. Ella dice que Dan la había violado y que ese es el bebé de Dan. Yo no creo eso, como tampoco creo en un cuervo tiene plumas de pichón. Repito, yo no creo eso, como tampoco creo que un cuervo tiene plumas de pichón. No, señor. Yo creo que esa es una mentira. Yo creo que Dan Gilbert era un hombre de Dios y yo creo que esa es una maquinación del diablo.
149. Igual como tratan de decir eso acerca de las oraciones. Ese anciano metodista, el obispo metodista, ¿fue lo suficientemente inteligente para captar eso? Si lo hubiese hecho, si eso hubiera sido aprobado por... Eso solo estaba inspirado por otra cosa. Es correcto. Es como este problema de la segregación en el sur. La misma cosa. Yo creo que los hombres deben ser libres. Yo creo que esta nación se para firme por la libertad. Yo no culpo al señor Kennedy por enviar las tropas, pero a la misma vez yo no soy republicano ni demócrata. Soy un cristiano y no creo en tales cosas. Yo tampoco creo en que la gente de color debería vender su primogenitura por semejantes cosas. Fue el partido republicano. La sangre de Abraham Lincoln liberó a esas personas porque él era un hombre piadoso. Yo creo que ellos deberían por lo menos quedarse en su partido si van a votar. Pero una cosa les digo, aquel joven no estaba ya solo por la cuestión de las escuelas. Ese joven es un ciudadano, él es un americano. Aquí hay libertad para todos. No debería importar tanto el color de un hombre. Todos nosotros, Dios dijo, de un hombre hizo toda sangre a todas las naciones. Todos somos uno. Pero aquel joven, él fue soldado, es un veterano. Él combatió por lo que es correcto. Él tenía el derecho de asistir a la escuela, eso es cierto. Pero él tenía muchas escuelas a donde podía asistir. Eso es precisamente el asunto. Si usted investiga a fondo, encontrará que es esta cosa denominacional del día presente la que está inspirando eso. ¿Por qué? Ellos están canalizando esos votos de los negros, de republicanos, hacia los demócratas y están vendiendo su primogenitura al hacerlo. Es exactamente la verdad. El Espíritu Santo no está allí. ¿Qué aquel que tiene sabiduría? ¿Qué aquel que tiene conocimiento? Exactamente. Es igual como esta iglesia, esta edad presente, que se está vendiendo. ¿No pueden ver lo que va a suceder? No me importa si esto queda grabado. Aquí viene, ajá, seguro. ¿Qué es lo que sucede? Mi madre anciana decía, dale al diablo su merecido. Hay un hombre que ha hecho la única cosa sensata. Ese fue Castro. Sí, señor. Él fue allá y los capitalistas tenían toda la caña y lo demás que están basados en oro, igual que en los Estados Unidos. ¿Qué hizo él? Compró todos esos bonos. Obtuvo el dinero de cualquier manera que pudo. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Él falsificó la moneda y después la cambió y comenzó de nuevo. Esa es la única cosa que esta nación puede hacer. ¿Oyeron Lightning la otra mañana? Un programa radial. Pues ustedes saben, es como si se vendieran bonos sobre el oro. Los bonos ya están todos comprados. Y este gobierno actual está gastando dinero. ¿Sobre qué? Sobre dinero de impuestos que cobrarán de aquí a 40 años. Ya está arruinada. Y esto es de Liz Lane, que se transmite desde Washington, D.C. a través de la nación. Están gastando los impuestos y queriendo comprar en el exterior. Pues lo están regalando de todas maneras. ¿No lo pueden ver? Es exactamente lo que ellos van a hacer. ¿Ven? ¿Qué es? Ahora, si esta nación va a la quiebra, y a lo único que puede llegar es a la quiebra, a lo único que puede llegar es a la bancarrota. Eso es lo único sensato que se puede hacer, cambiar la moneda. Pero ellos no lo harán. Bajo esta administración actual,
La Iglesia Católica Romana es dueña del oro del mundo y lo que harán es venderse. Estos hombres ricos y demás de la tierra, como lo ha dicho la Biblia, ¿qué harán ellos antes de perder? La compañía de tabaco, Brown y Williamson, al fin y al cabo es casi toda católica. Y todas estas otras cosas, ¿qué harán? Ellas aceptarán eso y recibirán el dinero de Roma. Y entonces habrán vendido su misma primogenitura. Roma la respalda. Sí, señor, ella la respaldará. Y ellos ahora mismo están creando suficientes leyes, rodeándose de ellas, introduciéndose en su gabinete. Miren lo que el señor Kennedy está pidiendo. 152. Y como ustedes se fijaron el otro día, ya no hay necesidad de votar. ¿De qué sirve votar? Cuando lo publicaron en el periódico y lo probaron ante el público, y ellos rehusaron hacer algo al respecto. Cuando probaron que las máquinas a través de la nación estaban previamente alteradas y de que eligieron al señor Kennedy por una votación fraudulenta, ¿no dice la Biblia que él entraría por engaño? Ciertamente, una falsedad. Ahora, yo no estoy en contra del Partido Demócrata más que contra el Partido Republicano, sino que simplemente estoy citando hechos de la Biblia. ¿De qué sirve votar? Ellos ya saben quién va a entrar allí. 153. ¿Cuántos recuerdan el programa de televisión en el que hubo dos mujeres que se pusieron de pie? Y una dijo, voy a votar por el Señor. O fue una mujer protestante que dijo, yo voy a votar por el señor Kennedy. Ellos preguntaron, ¿por qué? Dijo, porque pienso que es un hombre más inteligente que el señor Nixon. Él será un mejor presidente. Entonces él dijo, esta era una mujer católica. ¿Usted por quién va a votar? Ella dijo, soy católica, católica romana, una católica fiel. Ella dijo, y yo voy a votar por el señor Nixon. ¿Por qué? Dijo, porque yo creo que el señor Nixon será un mejor presidente, porque está más acostumbrado a las cosas. Él tiene más conocimiento del comunismo. Esa mujer dijo una mentira. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Estatura de un Varón Perfecto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 154 al 163. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura en el párrafo 154 de la estatura de un varón perfecto del año 62-10-14. Párrafo 154. Yo tengo lo que se llaman los reglamentos de nuestra fe. El libro católico más importante que se puede comprar. Y allí dice, hay un católico en una boleta de votar está compitiendo contra un protestante. Si un católico vota por el protestante, será excomulgado del compañerismo de la Iglesia Católica. Es verdad. Y si hay dos católicos postulándose por el mismo oficio, ellos escogerían el católico que sea más fiel a la Iglesia Madre y votarán por él. Ven ahora ese engaño lo que están tratando de hacer, repartiendo dinero para comprar. ¿Con qué motivo? Están tratando de arruinarlo y ellos lo están logrando. Y ella está en bancarrota. ¿Y qué es?
ella está basada sobre el estándar del oro. Y la Iglesia Católica, la jerarquía, es la dueña del oro del mundo. Alguien dice, 168 millones de dólares. 168 millones, allí lo tiene. Párrafo 155. Vuélvanla a poner en el, sobre el estándar del oro, de oro. Y ustedes simplemente retengan sus casas y lo demás, pero entonces le pertenecerán a la Iglesia Católica. La nación le pertenece a la Iglesia Católica. La cosa es atrapada por completo de esa manera, por medio de su moneda. ¿No hablan de esto la Biblia? ¿No es de ese cuadro, no es ese el cuadro que la Biblia nos muestra? Hermano, lo que estoy tratando de decir, que ellos dirán el día de hoy, eso la convertirá en una buena iglesia, eso unirá el protestantismo, eso parece bueno al ojo natural, pero el conocimiento de este mundo es necedad para Dios, y agradó a Dios por medio de la locura de la predicación, salvar a aquellos los cuales están perdidos por el oficio divino, que él ordenó en su iglesia, que se construyera la iglesia sobre estas ciudades espirituales y no sobre cualquier cosa que tiene que pertenecer a la tierra. Párrafo 156. Pedro dijo, ¿Y por qué habéis huido de la corrupción que hay en el mundo por el deseo del dinero y el deseo de fama y placer y el comer y el beber y las concupiscencias que tenemos? Ya habéis huido de eso y ahora estáis edificados sobre una mejor manera de vivir. Estoy dirigiendo eso para la iglesia. Dijo él, ahí lo tienen, lo leyeron, lo entendieron, lo escucharon cuando lo leímos acá en la segunda de Pedro. Tan solo escuchen lo que él dice aquí, lo hermoso que está escrito aquí, como él lo dirige. Muy bien, escúchenlo ahora mientras él habla. Muy bien, Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Paz os sea multiplicado en los conocimientos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿quién va a heredar la tierra y todas las cosas? Alguien dice, los santos, seguro, que pertenece, sí, muy bien, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria a gloria, por medio de las cuales nos han dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción, escuchen eso, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Párrafo 157. Codicia por dinero, codicia por grandes cosas, codicia por popularidad. Estas cosas están muertas para el creyente. A nosotros no nos importa una tienda o una choza, porque deberíamos afanar, ¿por qué debería afanarme, vivir o morir, hundirme o ahogarme? Esto aquí es lo que me interesa, el reino de Dios, ya sea que me pueda conservar mi hogar, ya sea que pueda conservar a mi familia, que pueda quedarme con lo que sea. Yo quiero quedarme con Cristo, aleluya. Nuestra esperanza de gloria. Edifícame, Señor, en esto. Permíteme que Cristo sea mi cabeza, que obre a través de mí, sobre mi fundamento, mi fe, que está en él. Permíteme que la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y el afecto fraternal obren en mí. Oh, Señor, es mi oración. No me interesa que viva o muera, que me hunda o que me ahogue,
con denominación o sin denominación, con amigos o sin amigos. Permíteme que es sobre mí, permíteme que la virtud de Cristo, su conocimiento fluya para que yo pueda enseñarles a ellos, porque Dios construyó en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, todos para perfeccionar y traer a ella todas estas virtudes para la perfección de la venida del Hijo de Dios. Cada una de estas piedras es material tomado de aquel. Este es el material de este. Cada una de estas virtudes pertenecen dentro de él y están siendo derramadas de él a través a ellos. Amén. Son las 12 en punto. ¿A dónde se nos fue todo el tiempo? Amén. Le aman la congregación, dice amén. ¿Creen ustedes eso? Amén. Escucha, manada pequeña. La hermana Kit dijo esta mañana, hermano Billy, yo no sé si podré verlo otra vez. Eso casi me mata. ¿Ve? Ella piensa que está envejeciendo y así es. Yo oré a Dios que la conservara a ella y al hermano Kit por mucho tiempo. Permítame decirle, no sabemos por cuánto tiempo nos tendremos el uno al otro. Yo no sé cuánto tiempo estaré con ustedes. Quizás Dios me llame del mundo. Él pudiera llamarme a otro campo de servicio. Quizás Él me llame a usted, lo llame a usted a algún lugar. Nosotros no sabemos, pero que lo obtengamos. No vayamos a permitir que esto simplemente se nos pase por alto. Obtengamos eso. Allí está, en la Biblia, aquí está. Y cuadra con todo lo demás. Y si solo yo tuviera el tiempo para hacerlo, uno no puede hacerlo un día, ustedes lo saben, pero se puede atar toda la cosa completa. Miren, cuando terminamos así con ese mensaje, ustedes vieron lo que el Espíritu Santo hizo allí en la pared. ¿No es así? ¿Cuántos estaban aquí en ese momento? La congregación dice amén. Ven, seguro, bajó aquí, dibujó eso mismo, el ángel del Señor, párrafo 159. Vean, eso es verdad. No dejen que se les escape. Agárrenlo, hijitos. Aférrense a eso, recuerden. Edifiquen sobre su fe, virtud, conocimiento, paciencia. Miren, aquí creo que aquí tenía un pedazo de papel, si no es que esa me cayó en algún lugar mientras estaba predicando. Aquí mismo está. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Si ustedes quieren mirarlo y ver si hay algo aquí que ustedes tal vez puedan. Pudiera estar mejor dibujado que el de allí, para que puedan copiar algo de eso. Simplemente lo pegaré acá arriba con una tachuela y ustedes podrán mirarlo y copiar. Párrafo 160. Y deseo que ustedes lo tomen y lo estudien y compárenlo y después pónganlo por obra. No solo es que lo estudien y comparen, sino que pónganlo por obra al mismo tiempo. Tómenlo personalmente en sinceridad. No digan, bueno, disfruté de escucharlo. Yo también, pero escucharlo y después recibirlo es algo diferente. Ven, eso es diferente. Hay 7 requisitos para formar la estatura de Dios. Son 7 edades de la iglesia por las cuales Dios ha traído la iglesia a esta posición. Y Él ha tenido 7 mensajeros para lograrlo. Son 7. Ven, 7 es el número de Dios que significa una obra concluida. Y 3 es el número perfecto de Dios. Entonces, allí están 3 y 7 veces 3. Entonces, matemáticamente, espiritualmente, por la palabra, por el testigo del Espíritu Santo, todo junto lo ha completado. Párrafo 161, estudiémoslo. Añadámosle entonces a nuestra fe estas cosas para que podamos llegar a la estatura plena del Cristo, siendo unidos por el amor piadoso, temor de Dios, la reverencia de nuestro corazón del uno para el otro, con respeto profundo del uno hacia el otro, afecto fraternal entre hermanos y hermanas, nada de vulgaridad, nada sino solamente la pureza del Espíritu
Santo viviendo. Ven, vivan unidos, sean cristianos, caminen con fe, permitan que la virtud de Dios fluya a través de usted. Cuando es cuestión entre el bien y el mal, que domine el conocimiento de Dios, cuando el diablo le presente algo que no es exactamente escritural, aléjese de eso. Eso es correcto. Párrafo 162. Puedo imaginarme que aquellos apóstoles nunca se comportaron como nosotros. Posiblemente eran hombres de pocas palabras hasta que subían al púlpito. Ellos entraban y hacían lo que tenían que hacer y se marchaban. Sí, señor. Ellos tenían poder, tenían virtud. Ellos no tenían discusiones con los hombres. Sabían dónde estaban parados. Eso es todo. Ellos sabían a quién le habían creído. Ellos continuaban caminando en el Espíritu, haciendo únicamente, así que como dije la otra noche, una pequeña señal era todo lo que Dios tenía que hacer, y entonces nada iba a detenerlo. Ellos no lo cuestionaban ni lo estudiaban, ni se preocupaban, como nosotros lo hacemos. Si debían hacer esto o aquello, ellos de todas maneras seguían adelante y lo hicieron. Con tan solo una pequeña señal de parte de Dios fue suficiente. Así de simple, porque ¿cómo pudieron saber ellos que fue una señal de Dios? Ellos tenían todas estas virtudes aquí, todos estos requisitos. Y la primera pequeña señal de Dios cuadra con cada porción de esto. Y con su palabra, ellos sabían que era la palabra de Dios. Y con eso era suficiente. Ellos no tenían que preocuparse de otra cosa. Cuando Dios hablaba, ellos salían. Párrafo 163. Dios no habla y nosotros decimos, perdón, Dios nos habla y nosotros decimos, bueno, esperemos, veremos si podemos vivir esta vida. De repente, alguien le hace enojar, pues seguro ese es el diablo. Deberían haber visto cómo me quiso impedir venir al culto esta mañana. Deberían experimentar eso en una sola vez. Oh, misericordia. Tengo que luchar cada vez que menciono una reunión. Y si voy a orar por un enfermo y alguien se está muriendo que no es salvo, habrá 30 llamadas que entrarán en 10 minutos. Si es posible que entre tan rápido para impedirme hacerlo. Oh, hermano Branham, usted tiene que hacer esto, pero hay una alarma en peligro, ¿sí? Párrafo 164, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Estatura de un Varón Perfecto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Erika, el Señor Jesucristo la bendiga. Párrafo 164 al 173. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La Estatura de un Varón Perfecto, del año 62, 10-14, párrafo 164. La otra noche me llamaron, había un joven, y yo había platicado con él años atrás, aquí en el supermercado. Él se volvió un alcohólico. Yo conocí al muchacho, un buen muchacho fino, pero era un pecador, así que su madre llamó. Creo que ella llamó a Doc unas cuantas veces, y llamó y llamaron a Billy. Y finalmente yo recibí el mensaje. Y cuando recibí el mensaje, sinceramente yo nunca había tenido tanta batalla en mi vida para llegar a ese muchacho. Y cuando llegué allí, el pobre ya no me podía reconocer. Estaba allí, tendido, inconsciente y delirando. Su padre trataba de consolarlo y decía, cariño, y el hombre tenía 50, es como el 51 año, y le decía, cariño, hijito, esto y aquello, tranquilízate. Y él trataba de levantarse, sus bracitos eran como así de gruesos. El muchacho tenía tanto cáncer delgado que no era sino un solo cáncer. Todos los órganos de su cuerpo tenían cáncer. Aún su torrente sanguíneo era cáncer, todo. Y allí estaba, tratando de levantarse y delirando. 165. Yo le tomé por la mano y dije, Woodrow,
Woodrow, soy el hermano Branham. Su papá le dijo, ¿no sabes que este es el hermano Bill? Woodrow, este es el hermano Bill. Y él dijo, de esa manera. Y su papá miró y dijo, Billy, has llegado un poco tarde. Dije, nunca es demasiado tarde. Él está aquí. He tenido una batalla. Y entonces los otros muchachos, algunos pecadores, estaban parados allí, algunos más familiares de él. Dije, ven, muchachos, prepárense, porque ustedes llegarán a este lugar. Ustedes tendrán que llegar aquí. Ven, tal vez no sea con este cáncer. Puede ser con otra cosa, allá en la carretera, sangrando de muerte o algo. Ustedes tendrán que afrontarlo. Nosotros les estuvimos hablando. Yo estaba esperando para ver lo que el espíritu me decía. Quisiera, esperaba. De repente sentí esa pequeña señal. Pon tus manos sobre él. Yo me acerqué, dije, todos inclinen los rostros. Todos inclinaron los rostros. Dos o tres jóvenes que estaban allí, puse mis manos sobre él. Dije, Señor Dios, permite que el muchacho vuelva en sí, para que sea consciente de lo que va a hacer antes que le enfrente esto. Él se está muriendo. Ese diablo lo tiene todo encadenado y él se está yendo. Y por beber tanto alcohol se ha traído la muerte encima. Y aquí se encuentra en esta condición. Ora para que seas misericordioso con él. Y cuando oré por él, a la mañana siguiente estaba sentado, hablando con su papi. 166. Con Busty Roger, cuando me llamaron acá del hospital. No hace mucho, me encontraba por allá ese día, después que había predicado allá en Milton. En Milltown, donde Georgie Carter fue sanada. Todos ustedes recuerden, allí estaba cuando el hermano Smith, un predicador metodista, dijo, si alguien alguna vez se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, sálgase de mi carpa. Así de esa manera, por allá en Totten Ford, teniendo esa reunión allá, y yo me condenó de todo lo que ustedes pudieran pensar. Yo no dije una sola palabra, seguí adelante. Yo tenía una comisión. El Señor me había mostrado una visión que había una oveja por allá enganchada en algún lugar en el desierto. ¿Lo recuerdan la visión todos ustedes? Supongo que la recuerdan. ¿La recuerdan? La congregación dice, amén. 167. Muy bien. Entonces yo andaba allá por el desierto buscándola. Fui a Totten Ford, el hermano Reeds. Right, allí lo sabes, fuimos allá no sabiendo qué hacer. Compré un pequeño cajón de jabón por 10 centavos, pues iba a salir allá a pararme a predicar sobre ese cajón. Él dijo que iba a subir a la cima de la colina para hacer algunos trekkings. Yo lo acompañé. Había una gran iglesia bautista antigua por allá vacía. El Señor me dijo, detente allí. Yo le dije, permítame bajar aquí. Hermano Wright, yo me quedé. Él siguió hacia arriba y regresé. Fui allá y no pude abrir la puerta. Dije, Señor, si tú estás en esto y quieres que yo entre a esta iglesia, abre la puerta. Me senté allí y estaba pensando. Oí que venía alguien, se me acercó y dijo, ¿cómo le va? Dijo, ¿quiere entrar a la iglesia? Dije, sí, Señor. Él dijo, aquí tengo la llave. Entonces empezamos a tener servicios. La primera semana casi no hubo nada. La primera noche tenía de congregación al hermano Wright y a su familia. Cuando me di cuenta al terminar la semana, difícilmente podían acomodarles de pie en el patio. Pero aún esa oveja no aparecía. El hermano Hall fue salvo durante ese tiempo. El pastor que ahora está allí, todos ellos, yo aún no encontraba dónde era que estaba esta oveja. Después del tiempo de la Iglesia de Cristo, allí, al bajar la colina, aquella niña llevaba 9 años y 8 meses sin moverse. Estaba tendida allí. Allí estaba. Todos ustedes conocen la historia. 168. Sí, señor. Esa tarde, cuando Busty Roger estaba parado allí, un veterano grande y fornido, yo salí para allá y allí se encontraba la congregación del hermano Smith para reírse de mí, burlándose de mí, porque yo iba a bautizar en el nombre de Jesús. Yo entré a las aguas pantanosas de Totten Ford, donde tenían un arroyo, y simplemente tronaba tan duro como podía. Un par de diáconos entraron conmigo.
Dije, me paro aquí esta tarde en representación de la Santa Escritura de Dios. Dije, leo en la Biblia aquí donde Pedro dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Me di la vuelta y le di el libro a uno de los diáconos. Me metí allí y dije, cualquiera que se arrepienta de su pecado es un candidato para venir aquí. Salí allá al agua, dije, me parece que hay ángeles sentados ahora en cada rama de los árboles, observando. 169, oh hermanos, después de haber bautizado dos o tres, toda su congregación, aquellas mujeres con vestidos de seda fina, entraron al agua gritando lo más alto de sus voces. Bauticé a toda su congregación en el nombre de Jesucristo. Ustedes lo saben, tengo la fotografía de allí fue, ¿qué fue eso? Añadiéndole a su virtud, ve, déjelo en paz, Dios sabrá cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacer que estas cosas acontezcan. Déjelos que digan lo que quieran, eso no importa, solo siga adelante. Pastor Roger, parado allí, cuando vio eso, dijo, entonces yo lo creo con todo mi corazón. Inmediatamente vino al agua, ahí con su ropa fina puesta, y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. 170. Hace como 3 o 4 años me llamaron acá al hospital de New Albany. Allí estaba él muriendo con un cáncer. Sencillamente lo había consumado. Los médicos le habían dado vida hasta la mañana siguiente. Se estaba muriendo, dijeron inmediatamente. Fue el cuarto. Cuando llegué, me paré allí para orar. Él dijo, Billy, hay un arco iris girando allí en ese rincón. Y di la vuelta para mirar, dije, Basti, es un pacto, no te vas a morir. El pacto de la sangre te salva. Puse mis manos sobre él, dije, Señor Dios, esa visión allí es prueba de que tú estás aquí. Tu pacto es que esto, por sus llagas fuimos curados. Puse las manos sobre él y allí mismo sanó. Lo enviaron a casa. 171. Y como por 4 o 5 años... como 4 años pescando de arriba para abajo del río y haciendo de todo. Y donde el cáncer había estado alrededor del esófago, del estómago, le había salido una callosidad. Se le había formado allí un nudo grande y áspero. Los médicos, los veteranos del hospital le dijeron que tenían un tratamiento de cobalto que podía estirar eso para permitir que bajara más alimento a la vez. A él se le dificultaba bajar mucho alimento. Tenía que comer muy despacio por allá para que se lo hicieran. Ya no sabía que él se encontraba allá. Entonces, cuando lo operaron, se encontraron con que eso le causó una convulsión y sufrió un derrame. Paralizó todo un lado hasta abajo, de esa manera. Y lo único que podía hacer era medio llorar. Y él tomaba un lápiz y esa condición, y en esa condición, y así, y él hacía el intento de escribir temblando así, con su mano buena. Su lado izquierdo estaba paralizado por el derrame. Y escribió su mano, Jesús salvó 1200 y algo. Él simplemente no pudo completar el pensamiento. Entonces la esposa me dijo, hermano Branham, no sé qué quiere decir él con eso. Le dije, señora Rogers, yo lo que él quiere decir es que fue en 1900... y algo, que él fue salvo y bautizado allá en el nombre de Jesús. Eso está dando ahora su fruto. Él no teme morir. Dije, Señor Dios, permítele la vida. Yo lo pido en el nombre de Jesús, que tú le permitas vivir. Puse las manos sobre él. Las parálisis le dejó. Las convulsiones pararon. Y él se levantó de esa cama y ahora él está recuperado, testificando. 172. Añada a su fe, la virtud, añada a su virtud el conocimiento, a su conocimiento el dominio propio, a su dominio propio la paciencia, y a su paciencia la piedad, y a su piedad el afecto fraternal, y a su amor fraternal el Espíritu Santo. Y Cristo vendrá, porque allí debajo de él el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo en la iglesia, para manifestar esas virtudes. Oh, vaya, aquí estamos, son las 12:15. Yo le amo, porque él a mí me amó bien abajo aquí, cuando usted no era nada.
y me compró, que hizo él mi salvación allá en la cruz. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque él a mí me amó. Yo le amo. Porque él a mí me amó. Aquí está la razón. Y me compró mi salvación allá en la cruz. 173. Yo le prometo a él en esta mañana con todo mi corazón que con su ayuda y con su gracia pido que yo le busque diariamente sin cesar hasta que siente que cada uno de estos requisitos estén influyendo en este cuerpo, hasta que yo pueda ser una manifestación de Cristo viviente, porque él se hizo pecado igual a mí para que yo pudiera llegar a ser, venir a ser la justicia de Dios igual que él. Él tomó mi lugar, Señor, permíteme ahora tomar el suyo, porque ese es el propósito por el cual Él murió. ¿Cuántos prometerán esa misma cosa por la gracia de Dios? La congregación dice amén. Ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestras manos levantadas, yo le amo, yo me comprometo, Señor, esta iglesia se compromete a llegar a esta estatura completa de Jesucristo. Porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La estatura de un varón perfecto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado Un Guía. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Este día en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, de este glorioso mensaje, un guía. El Señor lo bendiga, hermano Neville. Tan contento de estar de regreso en la iglesia esta noche. Solamente un poquito ronco. Fue un mensaje algo largo esta mañana. Y sin embargo, estoy realmente contento de que fue aquí. Y yo mismo lo disfruté trayéndolo. Y yo espero que ustedes disfrutaron escuchándolo. Párrafo 2. No se olviden ahora, siempre recuerden esto, que estas son las cosas que edifican al siervo de Cristo. Ven, primero fe, luego virtud, y ahora recuerden, el Espíritu Santo no puede coronar el edificio de Dios hasta que estas cosas estén operando por el Espíritu. Ven, no importa lo que ustedes hagan, ven, esas son las cosas que forman al cuerpo de Cristo. Ven, esas cosas. Ahora, no olviden eso, que esto aquí es primero, es la fe de ustedes, virtud, conocimiento y demás han de ser añadidas a ella, hasta que la estatura completa de Cristo es manifestada. Entonces el Espíritu Santo viene sobre ello y lo sella como un cuerpo. Estas cosas deben ser. Por lo tanto, Jesús dijo, por su fruto se conoce. Ven, fruto. Ustedes no podrían dar fruto sin que estas cosas lo produzcan en ustedes. Y entonces cuando todo esto toma el lugar de mundanalidad e impiedad y demás, entonces toda incredulidad es echada fuera. Entonces todas las cosas del mundo han pasado. Entonces no hay nada sino una nueva criatura en Cristo. Y entonces Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención, sellados en el reino de Dios.
Ahora, no olviden eso, mantengan eso en mente. Ahora, se necesitan estas cosas primero. Entonces, el sellamiento es el Espíritu Santo, la corona que nos sella dentro del cuerpo. Muy bien. Párrafo 3. Tenemos una petición ahora por la hermana Little de Chicago. Su esposo ha estado en un accidente automovilístico y ya sea al borde de la muerte. La hermana Little y Eddie Grimes. Nuestra hermanita aquí que hemos conocido por tanto tiempo, ella está muy, muy mal en su casa esta noche y ellos querrían anunciar esto a la iglesia para que todos pudiéramos orar juntos por esta petición. Y ahora inclinemos nuestros rostros un momento. Párrafo 4. Nuestro precioso Padre Celestial, nos estamos reuniendo alrededor por fe del trono de Dios y estamos pidiendo misericordia divina para estas peticiones. El hermano Little en un accidente de carro cerca de la muerte. Dios, ayúdale. Que el Espíritu Santo esté al lado de su cama y nos lo traiga de regreso a nosotros, Señor. Y la pequeña Eddie Gray, allá yo ruego, Dios, que el Espíritu Santo esté al lado de su cama esta noche y le restaure su salud a ella de nuevo. Concédelo, Padre. Tú has prometido estas cosas y las creemos. Y así como estábamos pensando esta mañana, que la distancia no significa nada para ti. Tú eres tan grande en una parte del mundo como tú lo eres en la otra, porque tú eres omnipresente, omnipotente e infinito. Y rogamos, Padre, que tú concederás estas peticiones por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 5. Muy contento de estar aquí de nuevo esta noche también, y yo sé que está caliente. Estas son 3 reuniones seguidas y yo sé que algunos de ustedes tienen que manejar tanto como 5.000 millas, como 8.000 kilómetros, entre ahora y la mañana. Y empezando pasado mañana, yo tengo que manejar 1.400, 2.250 kilómetros después de eso. Así que yo confío que ha sido un gran tiempo para todos ustedes y ha sido un gran tiempo para mí el visitarlos. Solo hay una cosa que hemos pedido. A tantos hemos tenido que despedir porque no hay lugar. No podemos atestar los pasillos demasiado. El cuerpo de bomberos no va a tolerar eso. Así que estamos tratando ahora de conseguir una iglesia un poco más grande para que cuando estemos aquí y podamos tener lugar para sentar a la gente. Párrafo 6. Y ahora, en cualquier momento, ustedes son siempre bienvenidos aquí en el tabernáculo, donde no tenemos ningún credo sino Cristo, ninguna ley sino el amor, ningún libro sino la Biblia. Y nuestro pastor es el hermano Ormán Neville, aquí, y tenemos la congregación aquí de mucha gente que se reúne como un tabernáculo interdenominacional, donde uno viene aquí y adora a Dios de acuerdo a lo que le dicta su propia conciencia. Nosotros siempre estamos contentos de tenerlos, y así que vengan cuando ustedes puedan. Siempre estamos contentos de recibirlos. Y ahora la siguiente vez, hasta donde yo sé que estaré con ustedes, será después de que la iglesia esté terminada. Y yo quiero entonces, después de las edades de la iglesia, queremos ir entonces a los últimos 7 sellos y los últimos 7 sellos en el libro de Apocalipsis para enseñar eso. Párrafo 7. Y ahora hay tantas ocasiones en que enfermos y afligidos vienen. Y durante estas reuniones, donde visiones son requeridas y vienen por entrevistas especiales. Si yo entro en eso, entonces yo simplemente no puedo distinguir la diferencia entre ellas. Y ustedes saben, es difícil para mí hablar después de eso. Y todos saben que en nuestras campañas de sanidad, que el señor Baxter o alguien usualmente es el que predica. Y yo salgo a orar por los enfermos porque simplemente es un poco fatigoso. Y yo estaba orando por algunas personas hace unos momentos y luego me encontré con un niñito aquí de que los doctores, algo en su espalda nació de alguna manera. Saliendo lo vi sentado así enyesado. Ese niño nunca tendrá que estar lisiado de esa manera. Va a estar bien, seguro. Así es. Ven, eso es que yo sé eso. Ven, estoy seguro de eso. Así que nosotros queremos tener nuestra fe y creer en Dios. Para apoyo. Cada uno de ustedes y muchos de ustedes son desconocidos para mí. Todos los ministros y demás. Si no estoy equivocado, este es del hermano Gray. ¿Es correcto eso, hermano? Gracias.
Yo le debo a usted una disculpa por no haber llegado allá a esa dedicación. Quizás yo llegué allá para unas reuniones de fin de semana. Daría lo mismo. Es correcto eso. Eso es en Bloomington. ¿Lo va bien? Bien, algunos de estos hermanos de aquí son ministros, supongo. ¿Es usted un ministro? Sí, señor. El Señor lo bendiga. ¿Y cuántos ministros están en el edificio? Veamos sus manos. Pues eso está muy bien. Estamos contentos de tenerlos aquí, tan contentos. Dios siempre los bendiga. Párrafo 9. Ahora, para que nosotros podamos salir muy temprano, algunos de ellos van a Georgia, Tennessee, Nueva York, a todas partes de esta noche, empezando esta noche. Ahora, manejen con cuidado por el camino. Si ustedes se ponen soñolientos y no quieren ir a un hotel, sálganse con el carro al lado de la carretera y duerman hasta que ustedes, de esa manera, lo hago yo. Ven, sálganse con el carro y duerman. No, no manejen mientras estén soñolientos. Es una cosa mala. Y recuerden, no son ustedes, es el otro hombre al que ustedes tienen que vigilar. Ven, ustedes saben a dónde van. Ustedes no saben a dónde va él. Así que ustedes tienen que vigilar a ese hombre. Así que estén seguros de estar alertas todo el tiempo para tener cuidado. Párrafo 10, por último. Ahora yo deseo leer esta noche una porción de escritura que se encuentra en el libro de San Juan. Ahora, estas escrituritas que leemos y a las que nos referimos son para darnos una base para lo que estamos tratando de decir. Y siempre yo nunca, una sola vez de lo que yo recuerdo de haber venido alguna vez al púlpito para tratar de decir algo solo por decirlo. Yo siempre trato de esperar, observar, estudiar, orar, hasta que yo siento que tengo algo que ayudaría al pueblo. Si yo no puedo ser una ayuda, entonces no hay necesidad de que yo esté parado aquí. Ven, es tratar de ayudar. Y ahora, esta noche, por supuesto, la mayor parte de nuestro grupo de esta mañana se fue y tenían que irse a casa, muchos de ellos. Pero esta noche yo les dije que si ustedes se quedaban, trataríamos de tener solo una plática de 45 minutos sobre algo que yo espero nos ayudará. Y vamos a basar esta hora en San Juan, el capítulo 16, y empecemos como en el versículo 7 del capítulo 16 y leeremos hasta el versículo 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde, titulado Un Guía, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Un Guía, párrafo 11. Ahora, en este versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Porque hablará. No hablará por su propia cuenta, sino que él hablará lo que oyere. Él hablará lo que oyere. En otras palabras, él será el que va a revelar la cosa. ¿Ven ustedes? Y el capítulo 4 de Hebreos, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de dos filos. Y discierne los pensamientos de la mente del corazón. ¿Ven? Él hablará lo que oyere.
y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ven? ¿Qué va a hacer eso? El Espíritu Santo que vendrá en el nombre del Señor Jesús. 12. Y yo quisiera tomar estos cuantos minutos siguientes para llamar su atención sobre la palabra guía. Un guía. Ustedes saben, yo he tenido bastante experiencia en el bosque. Un guía. Alguien que le enseña a uno el camino. Uno tiene que tener un guía cuando uno no sabe por dónde va. Y estando familiarizado con la cacería y alrededor del mundo, yo he tenido la oportunidad de conocer guías. Y yo mismo soy un guía en Colorado. Porque al conocer la región, trabajando en ranchos y demás, puedo guiar en Colorado. 13. Ahora, un guía tiene que conocer el camino. Él tiene que saber a dónde va y qué está haciendo y cómo cuidar de uno por el camino. ¿Ven? Él tiene que ver que uno no se pierda. Un guía es un hombre selecto. Él está seleccionado a este hombre si él es un guía. El Estado selecciona a este hombre si él es un guía. Y ahora, yendo en un viaje al campo, donde quizás uno no está acostumbrado a ir, no es una buena cosa que uno vaya sin uno. Francamente, en algunos lugares, uno ni siquiera puede ir sin uno. Por ejemplo, Canadá. El guía le tiene que firmar la licencia de uno al guarda de caza. Él mismo tiene que firmar y él es responsable por uno. Si alguna cosa le sucede a uno, es su responsabilidad. Él tiene que tener cuidado de uno. Él tiene que ver que uno no se pierda. Él tiene que estar seguro de no enviarlo a uno a algún lugar del cual uno no conoce el camino de regreso. Y si uno se pierde, él tiene que conocer la región también que él pueda encontrarlo a uno en cualquier momento. Él tiene que saber todas estas cosas, o él no puede ser un guía. Él no puede ser autorizado para ser un guía. Para estas cosas, algunas veces uno tiene que tener una cita, llamar por adelantado y hacer arreglos, conseguir reservaciones para ser llevado. Y si algunas veces él tiene todo el cupo lleno, y no puede llevarlo a uno. Uno tiene que posponerlo por un tiempo del guía terrenal. Uno nunca tiene que hacer eso con el guía de Dios. Él siempre está listo, siempre listo. 14. Ahora, si uno no hace estas preparaciones y uno está planeando tomar un viaje al campo a donde nunca antes ha estado, uno pudiera perderse y perecer. Uno tiene como el 1% de posibilidad de salir del campo. Eso es, si no es muy denso, uno pudiera tener el 1% de posibilidad de salir por uno mismo. Pero si es un campo muy denso, muy adentro, uno no tiene posibilidad de salir. No hay manera de hacerlo, porque uno mismo se encontrará en la caminata de la muerte. Y entonces uno está perdido. Entonces uno está acabado. Ahora, y uno perecerá si no tiene un guía que conoce la región y sabe cómo regresar. Muchos de ustedes están familiarizados con el artículo que han leído el año pasado de Tucson, Arizona, esos exploradores. Sin embargo, ellos estaban entrenados para saber cuidar de sí mismos. Ellos eran exploradores. Y ellos no solamente eran exploradores novatos, ellos eran exploradores capacitados. Y ellos tomaron un viaje arriba a las montañas y una tormenta de nieve vino. La naturaleza cambió de posición y pues ellos se hallaron perdidos y todos ellos perecieron. Fue porque vino un cambio de la rutina normal. Ellos no supieron cómo salirse, ¿ven? Y se me olvidó cuántos muchachos había que perecieron en la mañana, en la montaña.
aunque ellos tuvieron helicópteros y la milicia y los guardias nacionales y ayuda voluntaria y todo, pero ellos estaban perdidos. Nadie sabía dónde estaban y ellos no pudieron cuidar de sí mismos. Todos perecieron en la nieve porque no sabían si iban al este, norte, oeste o sur, arriba o abajo o como era. Todo parecía lo mismo. 16. Ahora, un guía sabe dónde está a pesar del clima. Él está equipado para hacer eso. Él sabe lo que está haciendo. Él está familiarizado con todo. Él conoce el aspecto de todo. Así que él simplemente puede estar en la oscuridad y él podría palpar una cierta cosa. Por ejemplo, aquí está un viejo truco para un guía. Ustedes saben, si ustedes pueden ver las estrellas, cualquiera puede distinguir en qué dirección van si ustedes observan las estrellas. Y ustedes siempre quieren observar a la estrella verdadera. Solo hay una estrella verdadera, y esa es la estrella del norte. ¿Ven? Solo una. Ella está en el mismo lugar. Eso representa a Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otros pudieran desviarse, pero Él permanece igual. Las iglesias pueden atraerlos a ustedes en esta dirección, o algunas pueden atraerlos en esa dirección, pero Él no, Él siempre es el mismo. 17. Pues ahora, si ustedes no pueden ver esta estrella del norte y está nublado, entonces si ustedes se fijan, si es de día y están perdidos, si ustedes observan a los árboles, el árbol siempre está, el musgo está en el lado norte del árbol, porque el lado sur del árbol recibe el sol más que el lado norte. ¿Por qué si está oscuro y ustedes no pueden ver el musgo? Perdón, pero ¿qué si está oscuro y ustedes no pueden ver el musgo? Si cierran sus ojos y tratan de no pensar nada, cierran sus ojos y consiguen un árbol de corteza lisa, pongan sus manos alrededor del árbol así, hasta que sus dedos se encuentren. Y entonces empiezan a moverse alrededor de ese árbol muy lentamente. Y cuando lleguen a un punto donde la corteza es muy gruesa, agrietada, ese es el lado norte, los vientos. Y ustedes pueden distinguir en qué dirección van, norte o sur. Y de esa manera, hay muchas cosas. Pero se necesitan guías para saber cómo hacer esas cosas. Un hombre común llega allí y dice, yo no siento ninguna diferencia en ella. ¿Ven? Tienen que estar entrenados para esa guianza. 18. Y estos muchachos, no hay duda de que eran buenos exploradores. Quizás pudieran atar nudos, quizás pudieran hacer fuego con rocas, y así por el estilo. Pero conocer su camino para salir, esa es la idea. Ellos no conocían el camino para salir, así que por lo tanto, todos perecieron porque ellos no llevaron un guía con ellos. Un padre desconsiderado hace 2 años en Colorado, él iba a subir a las montañas. Él tenía un muchachito como de 6-7 años de edad. Él iba a llevarlo a su primera cacería de venados. Así que ellos subieron muy alto en la montaña. Y el muchachito le dijo a su papá, me estoy cansando. 19. Súbete a mi espalda. Todavía no estamos lo suficientemente alto. Los venados están en lo alto. El hombre siguió y siguió y siguió hasta que él llegó. Él no sabía. Él era un hombre de ciudad. Él no sabía nada acerca de cómo cazar o a dónde ir. Cualquier hombre que sabe alguna cosa acerca del campo sabe que los venados no se quedan en lo alto. Ellos no suben allá arriba. Las cabras se quedan allá arriba, no los venados. Ellos están en donde se pueden alimentar. Tienen que ir a donde hay algo para comer. Y así que
Pero este hombre pensó, si subo muy arriba, en las rocas, en alguna parte allá arriba, voy a encontrar un ciervo grande. Él había visto una fotografía de algunos parados sobre una roca. Y él pensó que allí es donde lo encontraría. No le presten atención a lo que esas revistas dicen, hermanos o hermanos. Tendrán una pesadilla, que solo hay una cosa que hacer. Es llevar un guía de manera que ustedes sepan dónde están. 20. Y ese padre, de repente vino una lluvia allá arriba, una de esas lluvias rápidas que vienen, y el hombre anduvo cazando hasta muy tarde, hasta que oscureció, y él no podía encontrar su camino de regreso. Entonces los vientos vinieron a través de la cumbre de las montañas, y el mismo moviéndose rápido, y eso es, uno tiene que saber cómo sobrevivir. Si uno es sorprendido afuera, esa es otra cosa, saber cómo sobrevivir. Yo me he subido a árboles y me he bajado de ellos deslizando. Y he subido a los árboles y me he bajado deslizándome, de arriba abajo así, para mantenerme vivo. He estado en la nieve cuando ha estado a 4 pies de alto, como 1 metro y 20 centímetros. A cada lado, reventaba una cepa y la ponía en el suelo, y tan hambriento que casi no podía soportarlo, y reventaba estas viejas cepas y las encendía y dejaba que se calentaran y derritieran la nieve. Y luego, como a la 1 de la mañana, a las 2, retiraba los troncos y me acostaba en ese suelo caliente para mantenerme vivo. Y uno tiene que saber cómo hacer estas cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. Un guía predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes, un guía del año 62-10-14. Párrafo 21. Y este hombre no sabía qué estaba haciendo. Él no tenía a nadie con él que lo dirigiera. Y él sostuvo a su propio hijito contra su pecho hasta que lo sintió enfriarse y morir. Desconsiderado, si tan solo hubiera llevado un guía con él, él hubiera podido traer de regreso, bajando de la montaña a pesar de qué hora fuera. ¿Ve? Pero él esperó hasta que oscureció. Entonces él no podía ver por dónde andaba. Ese es el problema con los cristianos hoy en día. Esperan hasta que la oscuridad cubre todo. Entonces ustedes se dan cuenta que han partido sin el guía. El guía. Párrafo 22. Pues, ¿han visto alguna vez a un hombre que estaba perdido? ¿Han tenido alguien alguna vez en la experiencia de traer a un hombre perdido? Es la cosa más lastimosa que ustedes hayan visto. Cuando un hombre se pierde, él se vuelve loco. Él no sabe lo que está haciendo. Encontramos a un hombre allá, un muchacho. Él había estado perdido en el bosque y se pensaba que él era un ranchero, pero él estaba en el territorio incorrecto y se perdió, se desorientó. Y cuando ellos lo encontraron 3 días después, sentado corriendo como un hombre loco, gritando a los más fuertes de su voz. Sus labios estaban todos comidos y tiró su rifle y no sabía qué hacer. Y cuando su propio hermano, cuando ellos tuvieron que atraparlo y amarrarlo, cuando su propio hermano vino a él, él peleó con él como un animal. Trató de morderlo. Él no sabía dónde estaba, porque él estaba perdido.
Y cuando un hombre está perdido, él está en un estado de confusión. Y él no sabe qué es en ese estado. Porque al encontrarse perdido, el cuerpo le produce una fiebre. Y él no sabe dónde está y cómo está actuando. Párrafo 23. Así es cuando un hombre se ha perdido de Dios. Él haría cosas que ordinariamente no haría. Él haría cosas que el hacerlo está más allá de los pensamientos de un ser humano. Un hombre perdido de Dios, una iglesia perdida de Dios, una iglesia que se ha apartado de Dios, se ha apartado de los principios de la Biblia de Dios, hará cosas que algunas veces ustedes no se esperarían encontrar en una iglesia del Dios viviente. Ellos consiguen su dinero por medio de juegos, de bunkos, jugando lotería, apostando. Cualquier cosa que ellos puedan hacer, ellos enseñarán cualquier cosa. Dejan pasar cualquier cosa. Dan palmadas en la espalda a hombres que son grandes pagadores en la iglesia. Y así por el estilo, para permitir que salgan con las, que se salgan con las suyas. Eso es correcto. Ponen diáconos en la junta que han estado casados 4 o 5 veces, solo por poner. Para poder irla pasando, para correr con los gastos. Solo hay una necesidad con la que ustedes tienen que cumplir. Esa es su obligación con Dios. Párense y digan la verdad. Perdido. Un hombre perdido está en un estado de confusión. Es un loco. Párrafo 24. El guía tiene entendimiento. ¿Cómo ir y qué hacer? Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Dios nunca ha fallado, amén. Él envía un guía, pero ustedes tienen que aceptar a ese guía. Ustedes tienen que creerle. Ustedes tienen que creerle. Ustedes tienen que ir de la manera que él dice. Si ustedes se meten en un campo y su guía dice, iremos por este lado, y sin embargo ustedes piensan que van a ir por aquel lado, ustedes van a terminar perdidos. Entonces, cuando ustedes, Dios nos envía un guía para guiarnos, nosotros tenemos que ser guiados a ese guía. No importa qué pensemos, que se ve razonable o que se ve ridículo, no somos quienes para determinar eso. No somos quienes para determinar eso. El guía es el único. Dios en el Antiguo Testamento envió profetas. Ellos eran guías, porque la palabra del Señor vino al profeta. Ellos eran guías. Ellos instruyeron al pueblo, así como vimos anoche, de Isaías y Usías. Ellos fueron instruidos, y ellos instruyeron al pueblo y los guiaron. Y ahora Dios siempre ha enviado sus guías. Él nunca ha estado sin un guía. A través de las edades, Dios siempre ha tenido a alguien que lo representó a él en la tierra, en todas las edades. Ahora, algunas veces ellos se apartan del guía, desviados, como nosotros lo llamamos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿no recuerdan que Jesús les dijo a los fariseos, guías ciegos a cosas espirituales, ven? Ahora, ellos debían ser guías para el pueblo, guiando al pueblo a salvación, pero Jesús dijo, estáis ciegos. Y él dijo, dejadlo, porque si el ciego guiara al ciego, no caerán ambos en el hoyo. Guías ciegos. Oh, cómo ha sido contaminado el mundo con eso. Guianzas ciegas. Él no quiere que ustedes dependan de su propio entendimiento. Dios no quiere que ustedes dependan de su entendimiento o de sus pensamientos o en cualquier pensamiento hecho por el hombre. Párrafo 26. Dios envía un guía y Dios quiere que ustedes recuerden que ese es su guía asignado y debemos recordarlo a él. Aquí dice Jesús. Jesús dijo, no os dejaré, pero yo rogaré al Padre y él os enviará otro consolador. Y este consolador, cuando él viniera, había de guiarnos a toda la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad, y la palabra es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si seguimos al real guía, verdadero, al Espíritu Santo, él había de decirnos lo que había visto, lo que él había oído, y él había de hacernos saber cosas que habrían de venir. Amén. Allí lo tiene. Él les hará saber qué cosas habrán de venir. Y cuando las iglesias hoy en día rechazan eso, ¿cómo podemos esperar alguna vez ir al cielo? Cuando el Espíritu Santo fue enviado a nosotros como guía, nosotros tenemos algún cardenal, algún obispo, algún supervisor general o alguien así para guiarnos. Cuando se nos dio el Espíritu Santo para que nos guiara. Párrafo 27. Y el Espíritu Santo siempre habla de la palabra. Tengo muchas cosas que deciros ahora. No las podéis entender, pero cuando Él venga, Él os guiará a ello. Aleluya. Esa es la razón de la venida de los sellos. A la consumación del séptimo sello, el misterio de Dios debería ser consumado para saber quién es Dios, qué es Él, cómo vive Él, su naturaleza, su ser. Ustedes deberían de estar hasta acá arriba para ese tiempo. Tremendo. ¿Ven? Trayéndonos toda la estatura de hijos e hijas de Dios. Una iglesia que está lavada en la sangre de Cristo, que fue comprada sin dinero. Se pagó por ella con la sangre de Jesucristo. Párrafo 28. Ahora, aquí estamos un guía. Él es un guía provisto por Dios. Ahora, estamos atravesando un campo y vamos en camino a alguna parte. Y no podemos progresar sin este guía. Y que alguien se atreva a tratar de sustituir con cualquier otro guía. Si usted lo hace, él los va a sacar de la línea. Este guía conoce el camino. Él conoce cada pulgada del camino. Conoce cada pensamiento que estaba en el corazón de ustedes. Él conoce a todos los que están aquí. Él sabe quiénes son ustedes y qué han hecho. Y todo acerca de ustedes. Él es el guía de Dios, el Espíritu Santo. Y les revelará cosas a ustedes y dirá cosas que Él ha oído. Puede repetir las palabras de ustedes de nuevo y decir lo que ustedes dijeron. Amén. Decirles que han sido ustedes, qué tienen, a dónde van. Un guía, el guía correcto, y él os guiará toda la verdad, y su palabra es la verdad. Ahora, el Espíritu Santo nunca va a hacer decir amén a alguna clase de credo hecho por el hombre. Él solamente recalcará la palabra de Dios con un amén. Aleluya. Porque así es. El Espíritu Santo el Espíritu Santo no los guiará de otra manera. Ahora, lo extraño es que todos nosotros, todas nuestras grandes denominaciones y cosas, afirmamos que cada una es guiada por el Espíritu Santo. Y hay tanta diferencia como hay entre la noche y el día. Y todos nosotros, párrafo 30. Pero cuando Pablo, ese pequeño fariseo que recibió el Espíritu Santo, Ananías lo bautizó y él fue a Arabia y estudió por 3 años y regresó. Y nunca consultó a la iglesia acerca de nada por 14 años. Y cuando él vino y se encontró con Pedro, el cabeza de la iglesia en Jerusalén, ellos estaban ojo a ojo en doctrina. ¿Por qué? El mismo Espíritu Santo, donde Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, Pablo hizo lo mismo sin que nadie le dijera. Donde Pedro enseñó el bautismo del Espíritu Santo y santificación y demás, Pablo hizo la misma cosa sin consultar a la iglesia, porque era el mismo guía. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos estar hoy en día cuando la gente niega estas verdades? Cuando Pedro enseñó lo que enseñó,
acerca de la manera en que la iglesia debería ser puesta en orden. Pablo tenía la misma doctrina porque ellos tenían el mismo guía. Aleluya. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje, un guía predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, un guía. Del año 62, 10, 14, párrafo 31. Dios en el Antiguo Testamento envió profetas. Ellos eran guías, porque la palabra del Señor vino al profeta. Ellos eran guías. Ellos instruyeron al pueblo así como vimos anoche, de Isaías y Usaías. Ellos fueron instruidos y ellos instruyeron al pueblo y los guiaron. Y ahora Dios siempre ha enviado sus guías. Él nunca ha estado sin un guía a través de las edades. Dios siempre ha tenido a alguien que lo representó a él en esta tierra, en todas las edades. 32. Ahora, algunas veces ellos se apartan del guía, desviados, como nosotros lo llamamos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿no recuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, guías ciegos a cosas espirituales? ¿Ven? Ahora, ellos deberían ser guías para el pueblo, guiando al pueblo a salvación. Pero Jesús dijo, estáis ciego. Y él dijo, déjalo, porque si el ciego guiara al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Guías ciegos. Oh, cómo ha sido contaminado el mundo con eso, guianza ciega. Él no quiere que ustedes dependen de su propio entendimiento. Dios no quiere que ustedes dependen de su entendimiento o de su pensamiento o cualquier pensamiento hecho por el hombre. 3. Dios envía un guía y Dios quiere que ustedes recuerden que ese es su guía asignado. Debemos recordar. En el 31, en el app de Estoy en el app del blog, ahí lo tengo, el año 62. Sí, es el que tengo. No, el 31 dice, Dios en el Antiguo Testamento envió profetas. Voy a tratar, porque está tratando de meter un mensaje a el hub y no podía. Sí, ya lo encontré. La chévere. Sí, aquí está. Disculpen, estaba en el otro app. Ok. Para 31. El guía no va a llevar a uno de estas maneras y a otro de esa manera y enviar a uno al este y el otro al oeste. Él los va a mantener juntos y si tan solo le permitamos al Espíritu Santo mantenernos juntos, seremos uno. Si tan solo le permitimos al diablo jalarnos hacia el camino equivocado, seremos un corazón, una mente unánime por un espíritu, el Espíritu Santo, el guía de Dios que nos guiará a toda la verdad. Eso es correcto. Pero ustedes tienen que seguir a su guía. Sí, Señor. 32. Miren a Nicodemo. Él necesitaba un guía. Sin embargo, él era un hombre inteligente. Él era un maestro. Como de 80 años de edad. Él era de los fariseos o de las cortes de Sanedrín, el concilio, de la asociación ministerial.
Él era uno de esos hombres más grandes, un maestro en Israel, un maestro en ello. Piensen, un maestro principal. Sí, él sabía las leyes, pero cuando se trató de ser nacido de nuevo, él necesitaba un guía. Él tenía hambre de ello. Él sabía que tenía que hacer, que haber algo diferente. Su expresión a Cristo esa noche lo probó. Probó también esto, el sentir del resto de ellos, pero ninguno de ellos tenía la misma audacia que él tenía. No había ninguno de ellos que pudiera llegar allí y hacer lo que él hizo. Ustedes saben, la gente condena a Nicodemo por venir de noche. Él llegó allí, él llegó. Yo sé que alguna gente ni siquiera se pone el camino día o noche, pero él llegó allí y él necesitaba un guía y él dijo, maestro, nosotros de la corte del Sanedrín, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué lo sabías? Él fue vindicado, ¿ven? Él quería saber qué significaba este nuevo nacimiento y él fue al correcto. Y él fue al correcto porque Dios había vindicado que este era su guía, Jesús. Miren lo que él dijo. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estás con Dios con él. Si no estás con Dios con él. 33. Había una vindicación allí, que había un Dios viviente dentro de él. Lo que él testificó, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Eso hace el Hijo igualmente. El Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora. En otras palabras, Dios le mostraba qué hacer. Y él iba y lo desempeñaba. Él no hacía nada hasta que Dios le decía que lo quisiera. Amén. Esa es la pura verdad del asunto. Si tan solo nos movemos y esperamos hasta que el Espíritu nos mueva a hacerlo, eso es. Y luego estar tan completamente perdido en Cristo, que Él no tenga que empujarlos como lo hace conmigo. Pero al primer movimentito de su cabeza, ustedes están listos y nada los va a detener. Porque ustedes saben que es la voluntad de Dios. 34. Él necesitaba un guía y él era un guía vindicado. Él podía ser guiado por este guía porque él sabía que este guía era inspirado por Dios. Él sabía que las tradiciones que él había servido, quizás de los fariseos, saduceos y demás, él había servido esos decretos desde el principio y no había visto nada suceder. Pero aquí viene un hombre a la escena diciendo que él es un Mesías prometido de la Biblia. Entonces él se da cuenta y hace las mismas obras de Dios. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si no me podéis creer, creed a las mismas obras que yo hago, porque ellas testifican de mí. 35. Entonces con razón Nicodemo podía decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces sin que Dios esté con él. Él necesitaba un guía, aunque él era un maestro de la cosa. Él era un maestro de su iglesia. Él tenía dignidad y él tenía lugares prominentes y él era un gran hombre. Sin duda, respecto de toda la gente a través del país. Pero cuando se trató de ser nacido de nuevo, él necesitaba un guía. También nosotros, sí, necesitábamos un guía. 36. Cornelio, él era un gran hombre, un hombre honorable. Él edificó iglesias, él respetaba a los judíos porque él sabía que su religión estaba correcta. Y él pagano, perdón, y él pagaba limosna y él oraba todos los días. Pero cuando el Espíritu Santo vino, algo había sido añadido a la iglesia. Él necesitaba un guía. Dios le envió el Espíritu Santo. Él lo envió en la persona de Pedro. Pero mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre él. Espacio en blanco. Dios usó al guía a través de Pedro. Él lo usó porque él guió a Cornelio el camino correcto. Y mientras él aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre esos gentiles. Entonces él dijo, ¿puede alguien pedir el agua para que no sean bautizados estos? ¿Ve? Todavía el guía hablando, no Pedro. Porque ese era un montón de judíos o gentiles, inmundos, sucios para él. Y él ni siquiera quería ir, pero el guía dijo, te estoy enviando. Uno hace cosas que uno no piensa que haría,
cuando el guía toma completo control, cuando uno le permite a él guiarlo, oh, cuán maravilloso es ser guiado por el Espíritu Santo. Él es el guía, muy bien. Él le habló a Pedro y le dijo que lo que debía hacer. Entonces, cuando todos ellos recibieron el Espíritu Santo, él dijo, no podemos impedir el agua, viendo que estos han recibido el Espíritu Santo, como nosotros lo recibimos en el principio. Y ellos lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿quién lo guió a hacer eso? El guía que estaba en él. No les dijo Jesús, no os preocupéis porque habréis de decir, porque no sois vosotros los que estáis hablando. Es el Padre que mora en vosotros. Él es el que habla. Amén. 37. El eunuco descendiendo de Jerusalén. Y Dios tenía un guía en el mundo en ese tiempo, el Espíritu Santo. Él tenía un hombre allá que estaba lleno con este guía. Él ni siquiera era un predicador. Él era más o menos como un diácono. Y él estaba ya sanando a los enfermos y echando fuera demonios y causando una gran conmoción. Había gran gozo en la ciudad. Él tenía centenares de personas reunidas alrededor de él. Y el guía dijo, eso es suficiente. Regresemos por este camino. Él no disputó con su guía. Nunca disputen la palabra del guía de ustedes. Síganlo. Si no, ustedes se van a perder. Y recuerden, cuando ustedes lo dejen a él, ustedes están solos. Así que queremos mantenernos cerca del guía. 38. Así que en el camino él dijo, deja este montón ahora, Felipe, y sal al desierto donde no hay nadie. Pero yo te estoy enviando allá, y va a haber alguien cuando yo te lleve allá. Aquí venía un eunuco solitario. Él era un gran hombre para la reina allá en Etiopía. Así que él venía leyendo el libro de Isaías, y el guía dijo, acércate al carro. Y él le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré entender cuando no hay alguno que me enseñare? Oh, hermano, pero Felipe tenía el guía, amén. Y él comenzó desde la misma escritura y le predicó a él a Cristo, amén. El guía no le dijo a él un credo, le contó acerca del guía, Cristo, y lo bautizó allí en un poco de agua. Seguro que así fue, oh, no me gusta eso. 39, cuando Israel partió de Egipto para la tierra prometida en Éxodo 13:21. Dios sabía que ellos nunca habían viajado por ese camino antes. Solo eran 40 millas, 64 kilómetros. Pero sin embargo necesitaban algo que fuera con ellos. Hubieran perdido su dirección, así que él, Dios, les envió un guía. Éxodo 13:21, algo así. Yo envío a mi ángel delante de ti, la columna de fuego, para que te mantenga en el camino, para guiarlos a esa tierra prometida. Y los hijos de Israel siguieron ese guía, la columna de fuego de noche, la nube de día. Cuando ella paraba, ellos paraban. Cuando ella se movía, ellos se movían. Y cuando él los tenía cerca de la tierra y ellos no eran dignos de ir al otro lado, él los guió de regreso al desierto otra vez. Él no iría con ellos. 40. Eso es lo que es la iglesia hoy en día. No hay duda que no es sino la paciencia de Dios hoy en día. Como lo fue en los días de Noé, la iglesia ya se hubiera ido si tan solo se hubiera corregido y puesto en orden. Pero él tiene que guiarnos alrededor y alrededor y alrededor. Israel no tenía la menor idea cuando ellos estaban gritando, viendo a los soldados muertos de Egipto, los caballos ahogados, los carros de Faraón volteados al revés, y ellos obtuvieron la victoria. Moisés en el espíritu, cantando en el espíritu, María danzando en el espíritu, y las hijas de Israel corriendo de arriba abajo por la orilla, gritando y danzando, que ellos estaban a pocos días de la leche y miel. No tenían la menor idea que estaban a 40 años de distancia, porque ellos comenzaron a quejarse contra Dios y el guía. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Un Guía, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de octubre del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos, hermana Erika, hermana
Margarita, hermana Reina, y los están también escuchando. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio en esta tarde y noche que tú nos has permitido una vez más juntarnos para un compañerismo contigo, Padre amado. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. No es cualquier libro, no es de un libro de teológico, no, Padre amado, es sacado de la Biblia. Un misterio que estaba revelado entonces, oh Padre amado, cuando Apocalipsis 10:7 entró en la escena, entonces aparecieron estos mensajes, oh Padre, porque tú prometiste, así como el quinto mensajero, el justo en su fe vivirá, estaba escrito tanto tiempo, pero tuvo que venir Martín Lutero en la escena y descubrí lo que estaba en la Biblia. Lo mismo fue con Juan Wesley, sin santidad nadie verá a Dios, oh Padre amado, pero había para los pentecostales un mensaje que estaba en misterio, pero no lo recibieron, oh Padre. Pero aquí hay una manada pequeña, simiente predestinada. Personas con percepción profética que le han captado, Señor. Oh Padre amado, por eso estamos agradecidos, Señor, de tu presencia a través de tu Santo Espíritu, Padre. Nuestra realidad, siendo Apocalipsis 10, 8 al 11, 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Entonces en esta tarde te agradecemos, Señor, y no nos despedimos de ti, sino de este glorioso compañerismo. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos gozosos, alegres y contentos, porque es tu palabra el dador de toda dádiva, oh Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. Satanás arruinará. Por ser.
seré.